Mi opinión es que ya nuestro país cambió. Eso ojalá y lo internalicen todos los mexicanos, quienes no han querido, ¿no?, aceptar la nueva realidad. Eso es lo que está sucediendo con los medios, que se resisten a entender que ya no tienen el poder, la influencia que tenían antes, y que están pensando como se pensaba en antaño, de que el pueblo es susceptible a la manipulación. Y en ese marco de cambios, con esta nueva circunstancia, pues yo les diría, si hay una denuncia, no pasa nada. Nada. ¿Que quieren saber la identidad? Pues hay que dar a conocer quiénes somos. Está mal, por ejemplo, quienes se esconden en las redes sociales y no se identifican. Es como los que se ponen ¿cómo se llama? Capucha, ¿sí? ¿Por qué no se da la cara? Y no olvidar que somos libres, prohibido prohibir. ¿Y quién establece los límites? Pues uno mismo. Hay que aprender todos a autolimitarnos. Y hay que tener una actitud ética en el periodismo. ¿Qué se gana con estar presentando denuncias? En un sentido o en otro. Apúntele bien. Nada. Al final, siempre prevalece la libertad de expresión en una democracia. ¿Quién fue el que dijo, puedo no estar de acuerdo con lo que sostienes, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo? Entonces, ¿qué pasa en México? Hay una transformación profunda. Lo dije desde que tomé posición. Bueno, antes, varias veces, y lo reafirmé en el cierre de campaña, en el Azteca. Dije palabras más, palabras menos. Vamos a la cuarta transformación. Entonces, hay que aceptar esas nuevas reglas, que no son tan nuevas, aunque se aferren. Ya esto ya cambió. Entonces, es lo que puedo expresar.